Un 19 de mayo de 1948, en la base aérea Quintero, los legendarios aviones bombarderos B-25 Mitchell daban vida a la primera formación del Grupo de Aviación número 8. Sin embargo, no fue hasta 1954 cuando los huracanes del desierto se asentaron en la base aérea Cerro Moreno en Antofagasta, donde se ubican actualmente. Y en el norte, y con el paso por hangares y pistas de aeronaves de combate B-26, Hawker Hunter, Mirage M5M Elcan y los actuales F-16 MLU, sumados a helicópteros Bell 412 y a fuerzas de élite como los comandos de aviación, esta unidad se fue transformando progresivamente en una de las más versátiles de la institución. Nuestra unidad realiza operaciones aéreas estratégicas, operaciones ofensivas, defensivas, contra fuerzas de superficie y, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, con el helicóptero Bell 412, cumple misiones de apoyo al combate, tales como transporte aerotáctico, misiones de búsqueda y rescate y, por supuesto, una serie de misiones especiales integradas también con comandos de aviación. El servicio a la patria no solo se ve reflejado en el empleo del material aéreo. El proceso formativo de los futuros pilotos de F-16 comienza en esta unidad, entregando valioso capital humano para cumplir con la misión principal de la Fuerza Aérea de Chile: defender y proteger el espacio aéreo del país y a cada uno de sus habitantes. Esa formación involucra una preparación tanto teórica como práctica, y donde, por supuesto, el simulador de vuelo es una herramienta fundamental. Esto permite internalizar procedimientos, prácticas de emergencia y, en un ambiente seguro y controlado, poder simular distintas realidades en escenarios virtuales, ficticios, de manera que el piloto sea capaz de internalizar estos procesos y posteriormente sea eficiente en la operación del material y los distintos sensores y sistemas que tiene asociado el F-16. La sinergia que se vive a diario en el Grupo Número 8 es clave para mantener al personal entrenado y con capacidades de reacción inmediata. Estas características se expresan en el apoyo a la ciudadanía que efectúan las tripulaciones de helicópteros Bell 412. Podemos ir a operar a la cordillera en altura y, como les dije, especialmente de día y de noche con la capacidad NVG con la cual cuenta el helicóptero. Para mí es súper gratificante trabajar en la unidad en la que estoy. Siento que lo que nosotros realizamos como unidad y como nivel Fuerza Aérea en general es súper importante para, sobre todo, el apoyo a la comunidad que nosotros hacemos. Hemos apoyado en evacuaciones aeromédicas, hemos apoyado también en rescate a personas que se han perdido en el sector de la cordillera, en San Pedro de Atacama. Y la última también fue un traslado que se hizo a una niña que tuvo un accidente acá en Calama y se hizo una evacuación aeromédica dentro de la región también. Operaciones de rescate que no serían posibles sin el apoyo de comandos para SAR, capacitados para actuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier condición geográfica. Las labores de defensa y compromiso con la ciudadanía son las que transforman a los huracanes del desierto en una unidad fundamental para la Fuerza Aérea, componente humano que en todo momento lleva a la práctica máximas institucionales como el valor, la excelencia en el servicio, el honor y el cumplimiento del deber.